Buenas tardes con todos. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pueden presentar quiénes son? La carátula, por favor. Ok, bueno, estoy en otro sitio, así que voy a tratar de, con esta computadora, acostumbrarme. A ver. Muy bien, podemos empezar. Creo que ya estoy grabando. Claro, doctor. Y empieza, Lucía. Yo, doctor, yo voy a Okay. empezar. Ya se abrió la Con cámara, doctor, cámara, o Lucía. sigue. Lucía, el expositor siempre No, con soy cámara. Araceli, doctor. Ah, Araceli, siempre con cámara. Ok, Sí, listo. ya está cargando la cámara, creo, doctor. Listo. Podemos empezar. Bueno, doctor, buenas tardes, doctor. Doctor, buenas tardes y compañeros todos. En esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre los trastornos electrolíticos en los recién nacidos. Siguiente, por favor. Bien, para lo cual es importante hablar sobre estos y el equilibrio hídrico. Las anomalías pueden agruparse en trastornos de la tonicidad o del volumen del líquido extracelular. Es importante tener este enfoque conceptual de estos trastornos, ya que pueden ser por tonicidad, en este caso, por ejemplo, hiponatremias, o depende si el recién nacido puede presentar lo que es el líquido extracelular normal, eubulemias, o depresión de este líquido, ¿no? Que generalmente se van a dar en los casos de deshidratación o exceso de líquido extracelular, que, por ejemplo, es edema, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, para hablar de lo que es la hiponatremia, cabe resaltar que en la primera semana de vida, los trastornos generalmente de sodio se van a deber al desequilibrio de agua, especialmente en los que son lactantes y los extremadamente prematuros, en los menores de 28 semanas. Todo ello generalmente ocasionados por el cambio de agua corporal total, en el lugar de exceso de déficit de lo que es el sodio. Generalmente se debe a lo que es disfunción renal o sufren algún suplemento inadecuado de sodio, ¿no? Entonces, para definir lo que es hiponatremia,
Principalmente vamos a definir lo que es el sodio plasmático menos de 135 microlentes por litro, y este está el afectado de un 17 a un 45% de los que son niños hospitalizados. Generalmente estos se deben a la secreción inadecuada de lo que es la hormona antidiurética y pueden estar asociadas a distintas patologías en el niño, por ejemplo, neumotórax o lo que son las enterocolitis necrotizantes, por ejemplo. Bien, y una también de las causas es la gastroenteritis aguda y también la administración de líquidos hipotónicos. Entonces, para recordar, en el periodo de recién nacido temprano, generalmente hablamos de los primeros 7 días, algunos datos refieren los primeros 4 a 5 días, refieren que la hiponatremia está definida como menos de 128 mil equivalentes por litro, que principalmente van a estar causadas por el exceso de agua corporal, que es el tipo más frecuente que hay, ¿no? Y el aumento de lo que es el sodio corporal, de igual al sodio total, ¿no? Y entonces, en este caso hablamos que el sodio está en estados normales mientras hay aumento de lo que es el agua, ¿no? Principalmente esto va a ser por la ingesta excesiva de líquidos, retención de agua, por ejemplo, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, y también pueden estar ocasionados por lo que son neumonías, meningitis, neumotórax y lo que son hemorragia intraventricular grave. Cuando hablamos del periodo de recién nacido tardío, después de estos días, la cual principalmente esta hiponatremia es causada por el desbalance del sodio corporal al sodio corporal total. Generalmente todo ello está causado por la reposición o reposición inadecuada de líquidos en grandes pérdidas renales de sodio. Generalmente está por la función tubular inmadura o tratamiento, por ejemplo, con diuréticos, todo ello en prematuros extremos. Lo raro en este periodo se puede deber, por ejemplo, esta hiponatremia puede ser causada, por ejemplo, por hiperplasia suprarrenal congénita, y esto es por un déficit de lo que es la 21-hidroxilasa. En estas van a, principalmente estos recién nacidos van a presentar lo que es hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica y shock en lo que es en el recién nacido. Estas tienen lo que es una disminución de sodio, tanto también como de agua. Lo principal es corregir la hipovolemia ahí con una solución salina, más la reposición de sodio, y también se puede estar acompañado por lo que son algunos esteroides, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, para hablar de lo que es las bases fisiopatológicas, es importante recordar que tenemos dos mecanismos, en los cuales tenemos lo que es la osmorregulación y la regulación del volumen. En cuanto hablamos de la osmorregulación, principalmente va a estar definida también como la tonicidad del plasma, la cual se define como la concentración de solutos que no van a atravesar fácilmente lo que es la membrana celular. Esta osmorregulación va a depender principalmente del sodio. A otros osmoles, por ejemplo, la glucosa, pueden estar también consideradas, ¿no? Pero no tienen mayor importancia, ya que estos no superan lo que es los 5 miliosmoles. Por ello es que todo depende del sodio. Entonces, la fórmula para hallar lo que es la osmolaridad plasmática es 2 veces el sodio plasmático más lo que es la glucosa, dividido entre 18, más lo que es la urea, entre 5.6. Generalmente estos valores van a estar en un rango normal de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo. Y, por ejemplo, si hay algún aumento en este tipo de, en esta osmolaridad, por ejemplo, del 1 al 2%, estos van a estimular lo que son los osmorreceptores hipotalámicos y a su vez van a causar lo que es la sensación de sed y ponen en marcha lo que es el eje ADH riñón. A su vez, estos también van a estimular lo que es la reabsorción del sodio en el túbulo colector, aumentando lo que es la osmolaridad urinaria y disminuyendo lo que es la volemia urinaria, ¿no? Volumen urinario, perdón. Y el otro mecanismo es la regulación del volumen, cuando este principalmente recordar que el volumen tiene lo que es una principal relación directa con la cantidad de sodio corporal total. Por ello que cuando disminuye la volemia se produce un estímulo del sistema renino-angiotensina-aldosterona y principalmente del sistema nervioso simpático fundamental, que va a promover a su vez la disminución de la excreción renal de agua y sodio. Siguiente, por favor. Bien.
Para hablar de lo que es la etiología y lo que es la hiponatremia, lo más frecuente aquí es causado por lo que es la gastroenteritis aguda y tiene distintas fisiopatologías las cuales van a causar estas, ¿no? Por ejemplo, situaciones de hipovolemia y niveles de ADH adecuado, tenemos lo que es etiología, por ejemplo, las pérdidas gastrointestinales, el uso de diuréticos, como ya mencionaba, por ejemplo, aquí lo que son las tiazidas, y lo que es la pérdida salina. Por ejemplo, en allí tenemos lo que es síndrome que pierde sal cerebral, nefropatías o insuficiencia suprarrenal, ¿no? O también tenemos otras situaciones de normovolemia con inapropiada supresión de lo que es la hormona antidiurética. Por ejemplo, tenemos las patologías respiratorias. Como bien mencionaba, tenemos las neumonías, las bronquiolitis y también el uso, por ejemplo, cuando se realiza lo que es la ventilación mecánica. En cuanto a patología del sistema nervioso, tenemos, entre otros, los más representantes, los que son los tumores, ¿no? Encefalitis, la meningitis. En fármacos tenemos lo que es ciclofosfamida, micristina, entre otros. Y hay otras situaciones con normovolemia, por ejemplo, con los que tienen lo que son adecuados niveles de ADH, por ejemplo, polidipsia, lo que son reajustes de osmolado, depresión del volumen eficaz o malnutrición en algunos casos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la clínica de la hiponatremia va a depender mucho de la gravedad y la instauración que se va a presentar esta, ¿no? Para lo cual, los principales síntomas que presentan estos niños son lo que son náuseas, vómitos, convulsiones y en algunos casos la coma. Es importante clasificar lo que es la hiponatremia según lo que es la gravedad y el tiempo de instauración. Según la gravedad tenemos leve cuando el sodio está entre 130 a 135, moderado que tenemos de 125 a 120 a 129 miliequivalentes por litro y una grave cuando esta es menor de 125 miliequivalentes, ¿no? Resaltar que en la grave van a presentarse ya síntomas neurológicos y es aquí donde se tiene que actuar de inmediato con el tratamiento adecuado, ¿no? Según el tiempo de instauración, podemos tener lo que es aguda, menor de 48 horas, y la crónica, que es mayor de 48 horas. Lo importante aquí va a ser corregir lentamente la hiponatremia para evitar lo que es la desmielinización osmótica. Siguiente, por favor. Bien. Cuando hablamos del diagnóstico, es importante lo que es la anamnesis, examen físico, valorar lo que es el eje ADH riñón y el estado de bulimia. Además, se debe determinar lo que es la osmolaridad urinaria, el volumen circulatorio efectivo y lo que son iones en la orina. Y una vez hecho esto, ver lo que son los niveles de sodio en la orina, ¿no? Que estos van a ser lo esencial y lo correcto para poder expresar si hay respuesta renal a los cambios de volemia y sirven también para diferenciar los estados de hipovolemia, ¿no? En caso, por ejemplo, que exista lo que es la hipovolemia y el sodio corporal sea bajo, y en este caso el riñón va a aumentar lo que es la reabsorción de agua y del sodio, por lo que este desciende en la orina, siendo el sodio urinario menos de 30 miliequivalentes por litro. En caso que no sea así, se debe sospechar en la pérdida de sodio, pero de origen renal. Lo importante aquí es hacer un buen diagnóstico diferencial en situaciones, por ejemplo, de pseudohiponatremia, con osmolaridad, por ejemplo, normal, las cuales pueden estar causadas, bueno, no pueden, sino están causadas por lo que son hiperlipidemias o hiperproteinemias, o también de hiponatremia facticia, ¿no? Que generalmente va a estar causado por el aumento de hiperglucemia. Para ello, es importante la corrección del sodio, que va a ser igual al sodio plasmático en miliequivalentes por litro, más 1.6 por la glucemia, menos 100. Todo ello nos va a dar, por decir, el sodio plasmático corregido, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, el tratamiento, lo importante aquí, tiene lo que son los distintos objetivos, que es elevar lo que es la natremia a 120 a 125 miliequivalentes por litro. No se debe elevar a valores normales y lo importante aquí es tratar la causa, ¿no? Se debe evitar la morbilidad asociada a lo que es el edema cerebral y algunos van a diferenciar lo que es la sintomática de la sintomática, que en este caso sea la crónica. En caso de sintomatología grave,
Y habíamos hablado que estas van a aparecer cuando van a presentar lo que son síntomas neurológicos, como son convulsión, coma, alteración de conciencia. Y principalmente estas van a ser cuando el sodio plasmático sea menor de 125. Esta es importante. En estos casos se debe aplicar lo que es el suero salino al 3%, que es un equivalente a 513 mil equivalentes por litro de sodio, y que es equivale a 2 mililitros por kilogramo. Se debe administrar por vía intravenosa, máximo de 10 a 15 minutos, y se debe hacer siempre una bomba de perfusión, y esto tiene que ser una administración lenta, sobre todo, ¿no? Además, esta administración se debe detener cuando cesen estos síntomas neurológicos o el sodio se encuentre entre mayor de 125, ¿no? Lo importante aquí es recordar que no se debe administrar mayor a 5.000 equivalentes por hora y no se debe sobrepasar lo que es los 10.000 equivalentes al día, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es la hiponatremia sintomática aguda, lo importante aquí es ver si esta es eubulemia o hipovolemia o lo que es una hiperbolemia. En caso de, por ejemplo, tener una hipovolemia, sobre todo es administración de líquidos, y medir lo que es la diuresis y lo que es la osmolaridad urinaria. En caso de tener en situaciones de eubulemia, se debe restringir lo que son líquidos y puede allí adicionarse lo que es la administración de lo que es furosemida intravenosa, que es 1 o 2 miligramos por kilogramo peso. Y en caso de tener hiperbolemia, se debe principalmente tratar lo que es el desencadenante y restringir lo que es los líquidos, ¿no? Entonces, en este caso podemos observar aquí un esquema donde podemos ver que la hiponatremia si es menor de 135, ver si la osmolaridad es normal, si en caso que sea disminuida, ver también en este caso la osmolaridad urinaria. En caso que ésta sea mayor a 100, se debe estimar el volumen extracelular. Puede ser por una hiponatremia hiperbolémica, puede estar causado por lo que es una insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico o lo que es un fallo renal agudo, ¿no? O también puede ser una hiponatremia normovolémica. Por ejemplo, allí tenemos lo que es el síndrome el SIHA, perdón, el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, entre otras, ¿no? Y la hipovolémica principalmente pueden ser dadas por pérdidas extrarrenales o pérdidas renales, ¿no? Y diferenciar sobre todo si esta realmente es una hiponatremia real y una hiponatremia ficticia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como iba hablando, hay distintos tipos de hiponatremia, ¿no? Principalmente la hiponatremia con pérdida de agua, principal como ya iba recalcando, sus factores predisponentes, esos van a ser el uso de diuréticos, glucosuria, pérdida de sal en los que son túbulos suprarrenales o renales, vómitos, diarrea, desprendimiento de piel y otra de las cosas son enterocolitis necrotizante temprana. Su diagnóstico se presenta principalmente la observación de peso, mala turgencia de piel, va a haber estos bebés presentan taquicardia, elevación del BUN y acidosis metabólica. Y como bien decía, la terapia es principalmente reducir la pérdida continua de sodio, administrar sodio y agua para reemplazar estos déficits, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de la hiponatremia con exceso de agua, los factores predisponentes tenemos el exceso de consumo de líquidos, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, administración de opiáceos, VIH, asfixia, meningitis, neumotórax, ¿no? Principalmente su diagnóstico va a ser que va a haber aumento de peso generalmente, que no tienen edema, una diuresis alta, va a provocar lo que es una producción de orina, aumento de osmolaridad de la orina. La terapia en estos casos es restringir lo que es la ingesta de agua y se debe dar más sodio en respuesta a lo que es la hiponatremia. No se requieren suplementos de sodio a pesar de los niveles bajos de sodio y en estos casos nos indica que todo ello, si se da un buen tratamiento, va a mejorar lo que es el gasto cardíaco y todo ello, ¿no? Entonces, como mencionaba anteriormente, en este tipo de hiponatremia se puede añadir lo que es furosemida de 1 miligramo o a 2 miligramos por kilogramo vía intravenosa cada 6 horas, mientras esta se va reemplazando en la excreción urinaria de sodio con cloruro de sodio, ¿no? Hipertónico al 3%, que principalmente la dosis inicial algunos consideran que es de 1 a 3 mililitros por kilo, ¿no? Siguiente, por favor. Y la hiponatremia con exceso de volumen de líquido extracelular,
Principalmente tenemos ahí factores como las sepsis, disminución de gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca, parálisis neuromuscular. El diagnóstico se va a observar con el aumento de peso, pero en este caso sí presenta edema a diferencia del otro, ¿no? La disminución de la producción de orina, aumento de lo que es el VU. Y la principalmente aquí en la terapia va a ser tratar el trastorno subyacente y restringir lo que es el agua para aliviar lo que es la hipotensidad en estos niños, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Y en el caso de la hipernatremia principalmente en el caso de neonatos se va a dar por, bueno, está considerado por mayor a 145 miliequivalentes por litro y algunos lo consideran a 150 miliequivalentes por litro. Y esta principalmente se va a dar por la ingesta inadecuada de líquidos o pérdida excesiva de líquidos con menor frecuencia de ingesta excesiva de líquidos. Entonces, la cosa más frecuente de hipernatremia en niños es la gastroenteritis aguda y en los neonatos va a ser la falta de ingesta, ¿no? O sea, mala alimentación, por así decirse. En este caso también se puede clasificar en una leve, moderada y severa. La leve considerando de 145 a 150 de 150 y la hipernatremia moderada de 150 a 170 miliequivalentes, mientras una severa va a ser mayor a 170, ¿no? También podemos clasificarla de acuerdo al tiempo de evolución, que es una aguda menor a 24 horas y una crónica mayor a 24 horas. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, para ver la etiología de esta hipernatremia, tenemos de tres tipos, ¿no? Pérdida de agua que cursa con deshidratación, aporte excesivo de sodio, y entre otras, ¿no? Entonces, la pérdida de agua que cursa con deshidratación principalmente son por elevadas pérdidas insensibles, aumento en lo que son pérdidas renales y las gastrointestinales. Todo ello puede ser por sudoración, diabetes, o incluso gastroenteritis o mala absorción, ¿no? Y el aporte excesivo de sodio, por ejemplo, en algunos casos vía intravenosa, que se coloca lo que son sueros hipertónicos, bicarbonato, en caso que sea bioral sería por intoxicación por sal, la leche de fórmula mal preparada y otras, por ejemplo, son consideradas como la hipodipsia, las convulsiones. La clínica de estos pacientes con hipernatremia principalmente van a presentar síntomas neurológicos, por ejemplo, irritabilidad, letargia, debilidad muscular. En caso que, digamos, esta hipernatremia sea intensa, van a aparecer alteraciones neurológicas más graves, ¿no? Como convulsiones, coma y muerte. Y en algunos casos la deshidratación puede generar lo que son roturas venosas a nivel cerebral, provocando estas lo que son hemorragias. Siguiente, por favor. Bien, en este caso de las hipernatremias con pérdida de agua, principalmente se va a dar en los primeros días por la pérdida anormal de peso, y principalmente se da por la lactancia inadecuada, ¿no? Que lo cual va a llevar a una reposición insuficiente de agua, ¿no? Y esta principalmente se va a dar en aquellos niños neonatos, que van a perder mayor al 10% del peso. Una de las causas en esta pérdida de agua es, por ejemplo, la diabetes insípida, que puede estar asociada, por ejemplo, a lo que son las encefalopatías hipóxicas o malformaciones del sistema nervioso central, las cuales van a causar lo que es la poliuria y lo que es la hipernatremia. Como bien decía, factores predisponentes tenemos lo que es la función renal lactante, desprendimiento de piel, y principalmente, como aquí dice, la deshidratación hipernatrémica es común en lo que son los recién nacidos, ¿no? El diagnóstico puede ocurrir por pérdida de peso, puede haber taquicardia, hipotensión, presentan lo que son acidosis metabólica, disminución de la diuresis y aumento de lo que es la orina. Puede estar diluida también esta orina, ¿no? Justamente por lo que es la diabetes insípida. El tratamiento importante aquí es la administración de aumentar lo que es el agua libre y esta corrección sí o sí tiene que ser lenta y se da de 0.5 miliequivalentes por hora. Esto, todo ello para evitar lo que es el edema cerebral y a su vez lo que son las convulsiones. O también en las otras literaturas que indica que no puede ser más de 1 miliequivalente por kilogramo por hora, ¿no? Siguiente, por favor. Y el hipernatremia con exceso de agua, principalmente estos van a presentar lo que son deshidratación celular, van a depender también mucho de la instalación.
Y principalmente está ocasionado por lo que es el exceso de sodio a través de lo que son líquidos parenterales, medicamentos o lo que son transfusiones, ¿no? El tratamiento en este caso es disminuir la ingesta de sodio y aumentar lo que es la administración de líquidos en este caso. El diagnóstico de estos pacientes se van a observar el aumento de peso que va a estar asociado a edema. Puede haber existe una frecuencia cardíaca, presión arterial y producción de orina normal, pero en este caso sí o sí el sodio va a estar elevado. Siguiente, por favor. Para continuar, vamos a hablar del potasio. Bueno, sabemos que el potasio es el principal cation intracelular. Para poder ver lo que son los desórdenes del potasio, tenemos que saber que el equilibrio del potasio depende principalmente de la ingesta, que es de 1 a 2 miliequivalentes por kilo por día, de la eliminación, que es principalmente renal, pero también puede ser gastrointestinal, y de la distribución transcelular, que va a ser el cambio entre los compartimentos intracelular y extracelular a través de la bomba de sodio-potasio. Va a haber algunos factores fisiológicos que regulan la entrada o salida del potasio de la célula. Los fisiológicos van a ser la insulina, los agonistas beta-adrenérgicos y la aldosterona. Y los reguladores o cuando hay alguna patología, por ejemplo, en caso de cambios en el pH como la alcalosis o la acidosis metabólica o la hiperosmolalidad extracelular o lisicelular, pues va a haber lo que vamos a ver más adelante, que son las alteraciones del potasio. También vamos a tener que hay ciertos factores generales, ya sean fisiológicos o patológicos, que favorecen lo que es la entrada del potasio del extracelular al intracelular, que son la alcalosis metabólica. Por cada 0.1 que aumente el pH, va a disminuir 0.6 miliequivalentes por litro de potasio. También tenemos a la insulina, los agonistas beta-adrenérgicos y la aldosterona. Y los factores que favorecen la salida del potasio del intracelular al extracelular son la acidosis metabólica, la hiperosmolalidad extracelular, los agonistas alfa-adrenérgicos, la lisis celular o el ejercicio extenuante. También el potasio va a ser eliminado, como les había dicho, principalmente por la vía renal. Esta eliminación renal va a depender de lo que es la aldosterona, el flujo tubular distal y el aporte distal de sodio, la ingesta de potasio en la dieta, la concentración del potasio plasmático, el pH sistémico y la carga distal de aniones no reabsorbibles. Los valores normales en un neonato del potasio depende, ¿no? Si es recién nacido a término o es prematuro. Los valores de los recién nacidos a comparación de los adultos van a ser un poco más altos porque en los neonatos va a haber una excreción urinaria de potasio reducida y también hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular porque cuando el niño nace, de repente los riñones todavía no están o se están adaptando o no están bien desarrollados y en este caso la tasa de filtrado glomerular va a depender de la maduración del tamaño renal. Entonces, en un prematuro, que pues la función renal no va a estar todavía bien establecida, los valores o el rango del potasio va a ser incluso más alto a comparación que un recién nacido o un adulto. En un prematuro, el rango de potasio es de 4 a 6.5 miliequivalentes por litro y en un recién nacido es de 3.7 a 5.9 miliequivalentes por litro. Las funciones del potasio, el potasio va a participar en lo que es el metabolismo celular y también va a ser el principal determinante del potencial de reposo de la membrana plasmática. Esto va a contribuir más adelante en sus funciones, que son, ¿no?, mantener una estabilidad tanto a nivel neurológico como cardiovascular. Los mecanismos homeostáticos regulan el equilibrio de potasio para mantener los niveles intracelulares altos necesarios para las funciones celulares, que son el metabolismo y el crecimiento, y una concentración extracelular baja para preservar el fuerte gradiente de concentración a través de la membrana celular, que es necesaria para la excitación nerviosa y la contracción muscular. Entonces, necesitamos un balance positivo del potasio.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la hipopotasemia. La hipopotasemia o la hipocalemia se define como el potasio con un nivel menor a 3.5 miliequivalentes por litro. Vamos a tener tres grados, que son el leve, moderado y severo. En el caso leve, que es de 3 a 3.5, moderado, que es de 2.5 a 3, y severo, que es menor a 2.5. Para poder relacionar el diagnóstico y la etiología de la hipopotasemia, tenemos este algoritmo en el que vamos a ver primero el potasio urinario. Si el potasio urinario es bajo, es decir, menor a 20 miliequivalentes por litro, entonces podemos atribuir algunas causas que son el aporte insuficiente de potasio, pérdidas o que el potasio esté pasando más del extra al intracelular. Pérdidas como, por ejemplo, pérdidas gastrointestinales o pérdidas cutáneas por sudoración profusa y el paso del potasio al interior de la célula, ya sea por alcalosis metabólica, bicarbonato, la insulina o el anabolismo, estimulación adrenérgica, como les había mencionado también en el gráfico anterior, o intoxicaciones. Y si el potasio urinario es alto, es decir, mayor a 20 miliequivalentes por litro, entonces nos fijamos en el gradiente transtubular de potasio. Si este es menor de 4, entonces lo atribuimos al uso de diuréticos, a ingesta de cloruro de sodio, a una diuresis osmótica por glucosuria, manitol o urea. Y si el gradiente transtubular de potasio es mayor a 7, entonces vemos si hay hipovolemia o no. Si hay hipovolemia, entonces se puede atribuir a vómitos, diarrea, bicarbonaturia, depresión de magnesio, síndrome de Barter o Kittelmann. Y si no hay hipovolemia, entonces vemos si hay hipertensión arterial o no. Si no hay hipertensión arterial, entonces esta se puede estar relacionando con lo que es una hipomagnesemia. Y si sí hay una hipertensión arterial, entonces vemos el valor de la renina. Si la renina está normal o alta, podemos pensar en una estenosis de arteria renal, en una hipertensión arterial maligna o en un tumor secretor de renina. Y si la renina está baja, vemos ya también el valor de la aldosterona. Si está elevada, se relaciona con un hiperaldosteronismo y si está baja, puede relacionarse con algunos síndromes como el síndrome de Liddle, el uso de mineralocorticoides exógenos o la amfotericina B. Dentro de las manifestaciones clínicas, la hipopotasemia nos va a dar principalmente manifestaciones a nivel muscular, renal y cardíacas. Muscular, va a haber debilidad de los músculos esqueléticos, que va a comenzar en los miembros inferiores y va ascendiendo hacia el tronco y los miembros superiores. También puede haber debilidad del músculo liso, que se va a presentar como ilio. También puede haber parálisis, fasciculaciones o rabdomiólisis. Y en caso de que el potasio descienda descienda menos de 2 miliequivalentes por litro, va a haber una debilidad grave, ¿no?, que puede ya afectar a los músculos respiratorios. Acabe de resaltar que los síntomas se presentan generalmente desde una hipopotasemia moderada, es decir, cuando el potasio se encuentra por un valor menor a 3. Si es mayor, entonces generalmente son asintomáticas. Luego los hallazgos cardíacos, tenemos lo que es la bradicardia sinusal, la taquicardia paroxística auricular, va a haber una prolongación del segmento PR, un aplanamiento de la onda T, una depresión del segmento ST y también puede aparecer la onda U. Y como manifestaciones renales, tenemos la disfunción renal y puede haber poliuria y polidipsia. El tratamiento va a ser basado en que si el paciente es sintomático o asintomático. Si es asintomático, como les decía, generalmente cuando los valores son entre 3 a 3.5, lo que tenemos que hacer es corregir la causa subyacente y se puede aumentar, ¿no?, el potasio en la dieta, suplementos de potasio, aumentar de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo. Y en este caso se sugiere que los suplementos sean por vía enteral, no por vía parenteral. Y si la hipocalemia es sintomática, entonces se usa lo que es el cloruro de potasio, que va de 0.5 a 1 miliequivalente por kilo por hora. Y el objetivo es elevar de 0.3 a 0.5 miliequivalentes por litro. Es importante también en estos pacientes hacer una monitorización electrocardiográfica para ver, ¿no?, que los trazos se hayan normalizado o no pase ya también de una hipocalemia a una hipercalemia. Y en el caso de la hiperpotasemia, la hiperpotasemia se va a definir como la elevación del potasio sérico sobre más de 6 miliequivalentes por litro.
y severa, con riesgo de más complicaciones o muerte, es cuando está más de 7 mil equivalentes por litro. Igual respecto a la etiología y al diagnóstico, en la hiperpotasemia vamos a ver si existe la lisis de las células sanguíneas. Si hay lisis de células sanguíneas, entonces no es una hiperpotasemia real, es una pseudo hiperpotasemia que puede ser por una muestra hemolizada, una leucocitosis o trombocitosis intensa, o porque se haya aplicado el torniquete muy apretado. Y si no hay lisis de células sanguíneas, entonces vemos la excreción urinaria del potasio. Igual, si el gradiente transtubular de potasio es bajo, entonces vemos el filtrado glomerular. Si el filtrado glomerular está disminuido, se puede asociar con una insuficiencia renal. Y si no está disminuido, entonces se puede relacionar con déficit de mineralocorticoides, como en la hiperplasia adrenal congénita, o algunos fármacos como los AINES, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o heparina, o también con el déficit de secreción tubular de potasio, como el uso de medicamentos de la espironolactona, amilorida o la ciclosporina. En el caso de que el gradiente transtubular de potasio sea alto, mayor a 7, vamos a ver si hay aporte exógeno de potasio. Si hay aporte exógeno de potasio, entonces atribuimos la hiperpotasemia a este aporte. Si no, entonces podemos atribuirlo a la redistribución que esté pasando más potasio del intra al extra, en caso de la acidosis metabólica, por ejemplo, o también a una hiperglucemia grave, betabloqueantes, parálisis periódica, arginina o intoxicación digitálica. Y también se puede atribuir a la liberación tisular por traumatismos extensos, lisis tumoral, hemólisis, radiomiólisis o quemaduras. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener principalmente lo que son los, como la hipopotasemia, la hiperpotasemia también va a afectar principalmente al corazón y a los músculos. En los hallazgos cardíacos, los hallazgos van a ser electrocardiográficos, como la onda T picuda, la disminución de la amplitud de la onda P, el ensanchamiento del QRS y también puede haber taquicardia y fibrilación ventricular. Y en manifestaciones neuromusculares tenemos la parestesia de músculos esqueléticos, las parestesias o la parálisis flácida ascendente. El tratamiento de la hiperpotasemia se va a basar principalmente en tres mecanismos de acción. Primero, revertir el efecto de la hiperpotasemia en la membrana celular. Segundo, mover el potasio, ¿no? Si hay hiperpotasemia y bastante potasio en el espacio extracelular, entonces tenemos que intentar moverlo al espacio intracelular. Y tercero, aumentando la excreción urinaria del potasio. El primero, que es la reversión del efecto de la hiperpotasemia en la membrana celular, vamos a usar lo que son los calcio antagonistas. Estos van a antagonizar la despolarización inducida por la hiperpotasemia de la membrana cardíaca en reposo. Entonces, va a disminuir la excitabilidad de la membrana y va a reducir el riesgo de arritmias. El principal medicamento que se usa en este caso es el gluconato de calcio al 10%, con una dosis de 0.5 mililitros por kilogramo intravenoso que se administra en 5 minutos. La dosis máxima es de 20 mililitros o 2 gramos. En caso de que el paciente tenga un compromiso cardíaco mayor, que tenga falla cardíaca o esté entrando en paro, se le puede dar el cloruro de calcio, que tiene un mayor tiempo de... actúa más rápido que el gluconato de calcio. Aunque el gluconato también, pero el cloruro en este caso de falla o paro, se recomienda usar este. La dosis de este va a ser de 20 miligramos por kilogramo o de 0.2 mililitros por kilogramo intravenoso en 5 a 10 minutos con una dosis máxima de 1 gramo. El segundo mecanismo, que es el movimiento del potasio del espacio extracelular al intracelular, vamos a ver que la insulina, en este caso podemos usar lo que es la insulina acompañada de dextrosa, porque como les había mencionado antes, la insulina favorece el paso del potasio del espacio extracelular al espacio intracelular. Y se tiene que administrar concomitante con la glucosa para evitar la hipoglucemia. Es importante en este caso medir periódicamente tanto la glucosa como también estar haciendo un monitoreo electrocardiográfico. La glucosa y también los niveles séricos de potasio se deben estar midiendo aproximadamente una hora después de administrar la insulina hasta las 6 horas, ¿no? Cada hora. La insulina regular, la insulina que se aplica es la insulina regular en una dosis de 0.1 unidades por kilo
más la dextrosa de 0.5 gramos por kilo por 30 minutos, en caso de que no se cuente con una vía periférica en ese momento y el tratamiento tenga que ser de emergencia, se pueden usar agonistas beta-adrenérgicos inhalados, en este caso el albuterol en una dosis de 0.4 miligramos, y el bicarbonato de sodio, que se puede usar en una dosis de 1 a 2 mil equivalentes por kilo por 30 a 60 minutos. Y el último mecanismo, que es aumentar la excreción urinaria de potasio, en este caso vamos a usar pues diuréticos. Estos van a impedir la reabsorción de sodio y potasio en el asa de Henle y aumentan directamente la excreción urinaria de potasio. El que se usa en este caso es la furosemida, en una dosis de 1 miligramo por kilogramo intravenoso por 5 minutos, con una dosis máxima de 40 miligramos. Entonces aquí tenemos un algoritmo que resume el tratamiento de la hiperpotasemia, en el que vamos a ver si el paciente tiene una o más de estos siguientes síntomas, por ejemplo, cambios en el electrocardiograma, parálisis o debilidad muscular, o que el plasma sérico esté, perdón, el potasio sérico o el plasma esté sea mayor a 7.000 equivalentes por litro. Si tiene uno o más de estos síntomas, entonces aplicamos lo que es la terapia de emergencia. ¿En qué va a consistir esta terapia? Primero vamos a ver si el paciente tiene acceso intravenoso. Si no tiene acceso intravenoso, como les decía, administramos el albuterol, que es un beta-adrenérgico. Y si sí tenemos un acceso intravenoso, entonces empezamos con la infusión del gliconato de calcio y también la insulina y la glucosa en infusión. Evaluamos si va a haber una respuesta, como les decía, siempre testeando lo que es el potasio, la glucosa y también los cambios electrocardiográficos. Y vamos a decir que el paciente responde a este tratamiento de emergencia cuando la concentración de potasio disminuya, ¿no? A menos de 7.000 equivalentes por litro. O que veamos que los hallazgos clínicos, es decir, los cambios electrocardiográficos o los síntomas que tenía musculares el paciente disminuyen. En este caso vamos a decir que el paciente ha respondido con éxito, ¿no?, a la terapia de emergencia. Si no presenta mejoras, entonces vamos a repetir esta terapia de emergencia y se puede administrar, aparte, aumentar lo que es la otra terapia, que son los diuréticos. Y en caso de que sí responda, entonces se pasa a la terapia de no emergencia, en la que se hace la corrección de las causas reversibles de hipercalemia y se remueve, ¿no?, el exceso de potasio del cuerpo usando los diuréticos. Y bueno, en caso de que el paciente no responda a ninguno de estos, se puede pasar ya lo que es a la diálisis, ¿no? Claro, y siempre cuando tenga el paciente ya una falla renal. Y si el paciente no tiene, tiene el potasio elevado, pero no tiene estos síntomas aún de cambios electrocardiográficos, parálisis muscular o debilidad, entonces se usa de frente a la terapia no emergente, que como les había dicho, era corregir las causas reversibles de hipercalemia y remover el excedente del potasio del cuerpo, ¿no?, a través de los diuréticos. Bueno, siguiendo con la exposición, en cuanto al magnesio, tenemos la hipomagnesemia y la hipermagnesemia, ¿no? Tenemos que saber primero que en recién nacidos los niveles normales de magnesio van a ser similares a los de la madre, a los que la madre ha tenido durante el embarazo, ¿no?, que es aproximadamente 0.74 milimoles por litro. Pero el magnesio va a aumentar, ¿no?, durante la primera semana de vida y va a llegar hasta más o menos los niveles de 0.91 milimoles por litro, ¿no?, antes de volver a los niveles normales, que son los niveles iguales que los del adulto. Los niveles de magnesio altos en recién nacidos, podemos ver, ¿no?, magnesio alto o niveles de magnesio alto en recién nacidos que han sido de madres que han recibido suplementos de magnesio durante el embarazo, ¿no? Y esos aproximadamente los podemos ver en 1.29 milimoles al nacimiento hasta 1.44 milimol por litro durante la primera semana de vida, ¿no? Y dentro de los determinantes del magnesio neonatal que vamos a tener, van a ser la suplementación neonatal de magnesio de la madre, como ya lo hemos visto, la edad gestacional del recién nacido, el peso al nacer, la maduración y función renal y el consumo de magnesio postnatal, ¿no? Siguiente. Dentro
de la etiología en la hipermagnesemia, vamos a ver que usualmente es debido a una carga exógena de magnesio, ¿no? Que va a exceder la capacidad de excreción renal. Y esto se puede deber más que nada a la terapia con sulfato de magnesio que la madre ha recibido para preeclampsia o en un trabajo de parto pretérmino, ¿no? También se puede dar en la administración de antiácidos que contienen magnesio al recién nacido y cuando hay un magnesio excesivo en una nutrición parenteral, ¿no? Y en cuanto a la hipomagnesemia, es más que nada, la deficiencia de magnesio más que nada puede ser notada en recién nacidos de madres que tenían deficiencia de magnesio durante el embarazo, ¿no? Y también en recién nacidos que tenían retardo del crecimiento intrauterino. De igual forma, la hipomagnesemia es bastante común asociada cuando hay un exceso de calcio en la dieta, fósforo, o cuando hay un consumo de proteína alto, ¿no? En relación al magnesio dietético, especialmente en periodos en los que hay un exceso de demanda, ¿no? O sea, que se requiere bastante magnesio y que está asociado más que nada a un crecimiento rápido del niño, ¿no? De igual forma, un magnesio bajo se puede deber a una suplementación baja de magnesio, ¿no? Ya sea en nutrición parenteral. Y también otra razón puede ser por el uso de medicamentos perdedores de magnesio, ¿no? También cuando se presenta pérdidas gastrointestinales y renales o cuando hay un requerimiento aumentado durante algún procedimiento postoperatorio, ¿no? Siguiente. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que un nivel elevado de magnesio sérico, o sea, más de 3 miligramos por decilitro, va a sugerir hipermagnesemia, ¿no? Aunque los síntomas, como ya lo vamos a ver, son poco comunes con valores séricos menores a 4 a 5 miligramos por decilitro, ¿no? Y los niveles bajos de magnesio sérico, o sea, menos de 1.6 miligramos por decilitro, van a sugerir hipomagnesemia. Los síntomas hipermagnesémicos severos son bastante raros, ¿no? En neonatos con un nivel sérico que sea menos de 6 miligramos por decilitro, ¿no? Y los síntomas van a ser más que nada debido a los efectos bloqueantes neuromusculares, ¿no? Que van a ser como apnea, depresión respiratoria, letargo, hipotonía, hiporreflexia, mala succión durante la lactancia, una disminución de la motilidad intestinal y también en el retraso en el paso del meconio, ¿no? Y por otra parte, la hipomagnesemia normalmente se le va a observar acompañada de hipocalcemia, ¿no? En el recién nacido. Y los síntomas de esta hipomagnesemia pueden incluir también apnea y un tono disminuido, ¿no? De igual forma, los niveles de magnesio pueden ser bastante bajos en recién nacidos que han nacido asfixiados o pueden ser incluso aún más bajos durante la hipotermia terapéutica que se le puede instaurar, ¿no? Siguiente. Dentro del tratamiento, bueno, sí vamos a ver que el recién nacido va a presentar convulsiones hipocalcémicas junto con hipomagnesemia, que ya hemos visto que son bastante comunes que las dos entidades vayan juntas, y esas van a ser convulsiones recurrentes. Se debe incluir, aparte del tratamiento hipocalcémico, también se debe incluir el tratamiento para la hipomagnesemia, ¿no? Y la preparación preferida para esto va a ser el sulfato de magnesio en una solución al 50%, que va a contener aproximadamente 500 miligramos o 4 mil equivalentes por mililitro, ¿no? De igual forma, se debe corregir la hipomagnesemia severa, que es menos de 1.6 miligramos por decilitro, con una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? De sulfato de magnesio, como ya hemos visto, que es el medicamento de elección. Y estos ya sean por vía intravenosa o intramuscular, ¿no? Y estos administrados durante 1 a 2 horas. De igual forma, cuando se va a administrar de manera intravenosa, se debe perfundir lentamente y se debe monitorizar la frecuencia cardíaca, ¿no? De igual forma, la dosis se puede repetir después de 12 horas y después de nosotros haber puesto el medicamento o haber infundido el medicamento, debemos obtener niveles de magnesio sérico, ¿no? Antes de volver nosotros a repetir la dosis. Y bueno, para la hipermagnesemia, el tratamiento, normalmente lo único que se requiere es la eliminación de la fuente exógena de magnesio, ¿no? Y bueno,
otros procedimientos como la exsanguinotransfusión o la diálisis peritoneal o hemodiálisis no se utilizan en recién nacidos, ¿no? Bueno, y en bebés sintomáticos que tienen hipermagnesemia, primero se le debe instalar un NPO, ¿no? Ya que la alimentación puede ser fuente de magnesio también. Entonces, debemos comenzar, después del NPO, debemos comenzar la alimentación solo cuando se ha establecido una buena motilidad intestinal y también cuando la motilidad de la succión al momento de la lactancia está bien, ¿no? Y solo en raras ocasiones se puede llegar a requerir un soporte respiratorio, ¿no? Siguiente. En cuanto al desequilibrio ácido-base, tenemos, ¿no?, que, bueno, primero vamos a ver la fisiología normal del ácido-base, ¿no? En las que dentro del recién nacido tenemos fuentes normales de la producción del ácido, ¿no? Y estas van a incluir el metabolismo de los aminoácidos que contienen azufre y fosfato, así como también los iones hidrógeno que son liberados durante la mineralización ósea, ¿no? También tenemos los amortiguadores intravasculares, que son el bicarbonato, el fosfato y la hemoglobina, ¿no? Y bueno, y el mantenimiento del pH normal, que va a depender de la excreción de los ácidos, ¿no? Como del ácido carbónico. Y esto más que nada va a estar a cargo de los pulmones, también cuando va a haber un intercambio esquelético de cationes para el hidrógeno, cuando hay regeneración renal y cuando hay recuperación de bicarbonato, ¿no? Y de igual forma, los riñones también van a contribuir al mantenimiento del equilibrio ácido-base cuando reabsorben, ¿no?, la carga de bicarbonato filtrado, también cuando secretan iones de hidrógeno, como ácido acetilable, por ejemplo, cuando secretan ácido fosfórico, y excretando iones de amonio, ¿no? Entonces, la acidosis metabólica va a resultar más que nada de la pérdida excesiva de un buffer o de un amortiguador, ¿no? O de un aumento de un ácido volátil o no volátil en el espacio extracelular. Siguiente. La acidosis metabólica, entonces, se va a observar con mayor frecuencia debido a, más que nada, la hipoxia, o también a la isquemia a nivel celular, que van a ser resultado de una asfixia, por ejemplo. También puede ser resultado de una disfunción celular o sepsis, de una disfunción cardíaca severa, por ejemplo, como cuando hay una lesión obstructiva, por ejemplo, del lado izquierdo, que va a ser dependiente del ductus, o cuando hay un mal suministro de oxígeno, ¿no? Y esto más que nada debido a anemia severa o a un retorno venoso deficiente, ¿no? Y esto más que nada en consecuencia de la sobredistensión de los pulmones como resultado de presiones muy altas cuando nosotros estamos dando RCP, ¿no? O en el ventilador cuando las presiones son bastante altas, ¿no? La acidosis va a ser fisiológica después del nacimiento, ¿no? La acidosis va a ser fisiológica inmediatamente después del nacimiento, ¿no? Porque el pH va a estar más cerca de 7.2. Y esto porque va a reflejar la acidosis materna que ha habido durante el trabajo de parto, ¿no? En ausencia de todas las otras causas que ya mencioné, como shock, hipoxia, etcétera, si se nos presenta un anión GAP elevado, que más adelante también lo voy a explicar, esto va a apuntar más que nada que el paciente o el recién nacido va a tener errores congénitos de metabolismo, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que primero pensar en condiciones comunes y más corregibles como la hipoxia o la isquemia antes de considerar enfermedades raras como estos errores congénitos de metabolismo, ¿no? Por lo que el anión GAP nos va a ser bastante útil para esto, ¿no? Siguiente. Entonces, el anión GAP nos va, o bueno, la determinación del anión GAP nos va a decir cuál va a ser el mecanismo de esta acidosis metabólica, ¿no? Que puede resultar ya sea de la acumulación del ácido o de una pérdida de la función normal de los buffers o de los amortiguadores, ¿no? El sodio, el cloro y el bicarbonato van a ser los iones primarios del espacio extracelular y estos van a existir en un equilibrio prácticamente neutro, ¿no? Y bueno, el anión GAP se va a calcular con la fórmula que están viendo en la parte superior. Y esto nos va a dar, y esto va a reflejar más que nada los aniones que no están contabilizados en el espacio extracelular, ¿no?
Entonces, un anión GAB elevado nos va a indicar una acumulación de ácidos, ¿no? De ácido orgánico, mientras que un anión GAB normal va a indicar una pérdida de la función de los buffers o una pérdida de los amortiguadores en sí, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que el anión GAB va a ser, en recién nacidos, va a ser mayor que en los adultos, ¿no? Más que nada más, mayor en 5 a 15 mil equivalentes por litro, ¿no? Entonces, dentro de la acidez metabólica con un anión GAB aumentado, vamos a tener que, son diferentes trastornos los que lo pueden causar, ¿no? Como la insuficiencia renal, los errores congénitos de metabolismo, como ya lo habíamos visto anteriormente, la acidosis láctica y también la exposición a toxinas, ¿no? Y esta acidosis láctica puede resultar de una perfusión tisular disminuida y también de un metabolismo anaeróbico, ¿no? Que esto va a ser resultante por ejemplo, en lactantes o en recién nacidos que han tenido asfixia o que presentan una enfermedad cardiorrespiratoria severa, ¿no? Siguiente. Entonces, en el tratamiento, dale una más, ahorita, por favor, ya hay una más. Entonces, en el tratamiento, no, vuelve uno, ya, ahí. Entonces, en el tratamiento, siempre que sea posible, nosotros tenemos que tratar la causa subyacente, ¿no? Al menos en la acidosis láctica, no, en la acidosis metabólica con anión GAB elevado. La acidosis láctica que tiene un bajo gasto cardíaco o que debido a una disminución del suministro de oxígeno periférico, tienen que ser tratados con medidas específicas, ¿no? Por ejemplo, tratar la acidosis metabólica con anión GAB normal, podemos lograrlo disminuyendo. Ah, no. Y por otro lado, tratar la acidosis metabólica con anión GAB normal, que es la de abajo, la podemos tratar disminuyendo, ¿no? La tasa de pérdida de bicarbonato. Por ejemplo, cuando hacemos una disminución del drenaje del intestino delgado o también proporcionando equivalentes a los amortiguadores, ¿no? O sea, si le falta hemoglobina, corregir la hemoglobina, por ejemplo, o bicarbonato. El estado ácido básico de un bebé prematuro, por ejemplo, puede cambiar bastante rápido, ¿no? Y por lo que es justificable que nosotros le hagamos un seguimiento bastante frecuente al estado ácido básico de estos bebés. Ya que la capacidad del recién nacido para tolerar una mayor carga de sodio, por ejemplo, y metabolizar los ácidos o el acetato, es una variable que influye bastante en el estado ácido-base y más aún durante el tratamiento, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, y para finalizar, la alcalosis metabólica, la etiología de la alcalosis metabólica la podemos determinar de acuerdo al aclaramiento de, bueno, la podemos determinar de acuerdo a la concentración urinaria de cloro, ¿no? Esta alcalosis, la alcalosis que va a estar acompañada con un agotamiento del líquido extracelular se va a asociar con una disminución del cloro urinario, mientras que los estados en los que hay un exceso de los mineralocorticoides suelen estar acompañados de un aumento de cloro urinario, ¿no? Como lo vemos en el cuadrito. Y bueno, para el tratamiento siempre debemos tratar nosotros la causa subyacente, ¿no? Porque va a ser parte de un trastorno secundario que va a estar causando estos aumentos o disminuciones de cloro y que a su vez nos llevan a una alcalosis metabólica. Siguiente. Y eso sería todo otro. Muy bien, vamos a la ronda de interrogantes, preguntas, comentarios, aportes. Sí, los escucho. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, un aporte?
Sí, doctor, una pregunta. En el caso que se para el tratamiento de hipernatremia, ¿qué cloruro de sodio se usa para tratar esto? A ver, repíteme la pregunta. En el caso de una hipernatremia, ¿qué solución o cloruro de sodio, en qué solución se debería usar para tratar esto? ¿Alguien me lo quiere aclarar? Doctor, yo puedo responder esa pregunta. Ahora se dio, ¿eh? ¿Se me escucha, doctor? Sí, ¿se me escucha? ¿Sí? Es que mi internet está un poco lento, doctor, y creo que... No, sí te escuchamos. Se corta por momentos, pero sí te escuchamos. Ok, doctor, gracias. Bien, según lo que estaba leyendo, para lo que es la deshidratación hipernatrémica, recomienda lo que es el uso de suero fisiológico al 9% y este se debe ser añadido con glucosa del 5%, según sean las necesidades basales y lo que es el déficit, sobre todo en las primeras horas. Algo que resaltar, cuanto más elevada sea la natremia y el mayor tiempo de instauración, se debe ser más lentamente, se debe reponer el déficit en las 48 horas en las deshidrataciones moderadas, más o menos con un déficit mínimo del 7%. Y en las 72 horas posteriores, por ejemplo, se tratan las deshidrataciones graves o crónicas con un déficit mínimo del 10%. Entonces, usar sobre todo lo que es suero salino fisiológico al 9%, pero con glucosa al 5%. Pero no hay alguna diferencia entre, porque, a ver, tienes que ver que todas las natremias vamos a tratar por igual, todas las hipernatremias, la pregunta de Javier. O sea, una hipernatremia leve, una moderada, una severa, ¿se trata igual? Doctor, es que es dependiendo de los síntomas. Por ejemplo, el suero que yo refería era, por ejemplo, si el paciente no presenta signos de shock. Y ahí recomiendan lo que es el suero salino fisiológico al 9% y con la glucosa al 5%, ¿no? Y en caso, por ejemplo, sean, por ejemplo, en pacientes con hipernatremia que tengan deshidratación, pero que no presenten síntomas o que presenten pocos síntomas y tengan, por ejemplo, existencia de tolerancia oral, es retratar sobre todo con soluciones de rehidratación oral. Sobre todo ello, doctor. Doctor, su micro está desactivado. Ok, gracias. A ver, lo primero que tenemos que definir es clasificar bien las hipernatremias. Y la hipernatremia de lejos es la patología de hidroelectrolítica más frecuente en la etapa neonatal. Y eso es por baja de aporte, ¿no es cierto? Una hipernatremia la definimos y es donde más vamos a tratar de corregir todo sodio por encima de 145 mil equivalentes por litro. ¿Sí? Vamos a considerar el sodio entre 135 a 145, nuestro rango. Entonces, una hipernatremia leve generalmente no pasa de 150. Cuando hacen ustedes dosaje de electrolitos. Y eso solamente debería tratarse por vía oral con leche, o sea, aumentando o asegurando el aporte de leche, ¿no? Y con eso se soluciona. Porque ya sabemos que la mayoría de los casos es por déficit de leche materna. Ahora, hay otras causas de hipernatremia, como es el calor radiante, si hay una diuresis osmótica, si hay un sudor excesivo por sobreabrigo o una incubadora muy caliente, ¿no? O que haya un déficit
en general de aporte, ¿no? Eso es la mayor frecuencia. Hay también problemas raros, como uno que tengo en el hospital ya de tiempo. Entró como si fuera pérdida por falta de aporte. Nosotros le estamos dando ahora 170 mililitros de leche al bebé por kilo, por día. Es un aporte más de lo normal. Valores entre 160 a 175 mil equivalentes de sodio. Y ya hemos corregido todo el resto, ¿no?, del aporte por vía oral. En ese caso, pensar en diabetes insípida, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que estamos pensando en este niño, ¿no?, una diabetes insípida congénita, ¿no? Otra causa, pues, tendría que haber retención de todo y sería una hiperbolémica, sería un hiperaldosteronismo, ¿no?, primario. Pero bueno, regresemos. Entonces tenemos hipernatremia leve entre 145 a 150. Hipernatremia moderada, algunos lo consideran hasta 165 y otros lo consideran hasta 170. Y sobre los 170 está la hipernatremia severa, ¿no? Entonces, la moderada y la severa, por ahí podrían ustedes manejar por vía endovenosa. Aunque nosotros, cuando tenemos 150, 155, igual de inicio probamos leche, a ver si se corrige. Pero la indicación de terapia endovenosa de la hipernatremia moderada severa sería eso, ¿no? Hay variaciones, ¿no?, en recomendaciones de manejo. Muchos tratan, si es leve, si es moderado, con una concentración de medio normal. No me sé si me entienden lo que es medio normal, considerando que la normalidad podría ser la osmolaridad plasmática. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? ¿Cuánto es lo normal de sodio en plasma? Araceli. Doctor, según la bibliografía, considera de 285 a 295. ¿Cuál es la osmolaridad de sodio en plasma? En el líquido extracelular se encuentra entre 140 a 145. De 135 a 145, doctor. Claro, 140 en promedio, ¿no? La hipernatremia mayor a 165 se recomienda hacerlo con ese tipo de concentración. Lo que viene con la solución salina al 0.9%, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces la recomendación sería preparar una solución con uno normal, por lo menos 140 mil equivalentes por litro. Y si la hipernatremia incluso superaría los 175 mil equivalentes, ahí podrías administrar, como ya lo han dicho, una cloruro de sodio al 3%, ¿no es cierto? O sea, con 513 mil equivalentes por litro. Pero uno normal, dependiendo de mi osmolaridad, lo mínimo por ahí puede ser 140 mil equivalentes por litro. Si es de la solución salina, es 154 mil equivalentes por litro. ¿Sí? O sea, el cloro de sodio, ¿no?, o solución salina o suero fisiológico normal que conocemos que viene en el frasco.
Ese trae 154 mielequivalentes por litro. Por eso se le llama suero fisiológico, ¿no? Porque la osmolaridad se parece mucho por ahí al plasma, que hemos dicho que es entre 280 a 295 miliosmoles por litro, ¿no? O mielequivalentes por litro. Entonces, el manejo va a depender del tipo de deshidratación. Como les digo, si es deshidratación leve, yo creo que aumenta en goma. Si es deshidratación moderada, por ahí hasta 165 o menor de 165, pónganle una solución medio normal. Y si es mayor a 165, pónganle una solución al 1 normal, de 165 a más. ¿Sí? Entonces, esa sería la recomendación, de acuerdo a la duda de Javier. Javier, esa era la duda, ¿no es cierto? Sí, doctor. Gracias. Ok, entonces vamos a quedar en eso. Entonces, si yo les pregunto, de acuerdo a esta pregunta, voy a aprovechar. Ustedes tienen un recién nacido de 10 días con una deshidratación del 20%. Con un sodio de 165 mielequivalentes. Vamos a ponerlo, 168 mielequivalentes por litro. ¿En cuánto tiempo van a hidratar o van a corregir la hipernatremia? Mayra. Lucía. Ustedes se han repartido el seminario. Solamente han hecho la partecita que han expuesto. Ok. Pregunto, ¿qué pasa si corrigen rápido una hipernatremia? Ustedes lo tratan de hidratar rapidísimo, en 24 horas o en 8 horas. ¿Qué pasaría? El paciente se puede edematizar. Podemos causar edema, doctor. ¿Edema en dónde? Generalizado. ¿Saben lo que es? A ver, ¿quién me responde? Mielinolisis pontina. No es cuestión, vaya, que estás averiguando ahorita, pero en el seminario, en la preparación, ¿no lo han revisado? ¿Qué es mielinolisis pontina? Ok. Doctor. Fíjense, la idea... Doctor. A ver, no te veo, Araceli. La idea es tratar de comprender por qué no voy a hacer las cosas, ¿sí? Cuando yo hago correcciones electrolíticas muy rápido, hay un problema a nivel neurológico que se produce, en la cual se produce un daño en la vaina de la mielina, de las células nerviosas.
Esto generalmente viene en el tronco cerebral, más precisamente en la protuberancia. La causa más común, ¿no?, es la rápida corrección de los niveles de sodio. Hiponatremia, en el caso de que le ponga mucho, o hipernatremia, en el caso también que lo corrija muy rápido. Se produce, pues, después problemas de paraparesias, disfagias, problemas en la alimentación, ¿no?, pérdidas de conciencia, ¿no? Entonces, para evitar eso, es donde se realiza las correcciones lentas, ¿no? Una hidratación viene entre 48 a 72 horas. ¿Cuál es la excepción de ponerle rápido un volumen si el niño está en shock? Si el niño tiene shock o tiene algún signo en las cuales condicione una rápida corrección de líquidos, ustedes me van a corregir el shock. Por ejemplo, ¿cuánto le pondría a un niño en shock de 3 kilos, Lucía? ¿Cómo corregirías un shock? Nada. Muy bien. Yo tengo que hacer una corrección rápida, ¿no es cierto? Y para eso utilizo un volumen de 20 mililitros de solución salina por kilo. Si es prematuro, tengan cuidado con el prematuro. Con el prematuro utilícenme 10 mililitros por kilo. Si está en shock, de solución salina, ¿no?, de cloruro de sodio, al 0.9%. Un niño de 3 kilos, ustedes le pondrán 60 mililitros de solución salina en un lapso de una media hora más o menos. ¿Y con eso qué esperan? Sacar a ese niño de shock. Y posteriormente, ustedes me van a corregir ya el trastorno electrolítico. Entonces, les pongo un ejemplito para terminar, redondear un poco esto. Tenemos un niño, ¿cuánto? Ya lo que les estaba diciendo, tengo un niño, anótenme todos. Lápiz y papel, porque me van a hacer un casito. Tengo un niño de 10 días de vida. Que pese 3 kilos al nacer. Que haya pesado 3 kilos al nacer. Su peso actual es 2 kilos 400. O sea, nació con 3 kilos. Actualmente, 10 días, se bajó a 2 kilos 400. Hubo una mala técnica de lactancia. Por lo tanto, sáquenme el déficit de peso, ¿sí? ¿Qué déficit de peso en porcentaje tiene? Ustedes le hacen un dosaje de sodio y sale 165 bioequivalentes por litro. ¿Sí? Entonces, si yo les pusiera este caso ahora, así, antes
después de la teoría, pero antes de que ustedes se sientan como médicos, ¿qué harían? ¿Sabrían? Después de haber escuchado a sus compañeras, ¿podrían resolverlo? La pregunta. Probablemente no. ¿Sí? Muy bien. Primero, entonces, yo tengo que corregir dos cosas. Primero es el agua, después el sodio, y después tengo que calcular cómo le voy a dar en los días siguientes. ¿Cuánto se debe bajar de sodio por vez en 24 horas? La teoría les dice que yo tengo que bajar 0,5 miliequivalentes por hora. Eso sería 24, o, perdón, 12 miliequivalentes en 24 horas. Pero lo práctico, nosotros bajamos 10 para 24 horas. O sea, esos 165 miliequivalentes de sodio, si yo le hago un control a las 24 horas, yo quiero dejarlo en 155. Y a las 48 horas le bajo, otra vez le hago el cálculo para bajarlo a 145. O sea, mínimo 48 horas. A 72 horas, si puedo. Entonces, lo primero que tengo que hallar es el déficit de agua corporal. ¿Sí? Y eso es lo primero que quiero que me hallen. El déficit de agua corporal. Bajándole 10 miliequivalentes en 24 horas. ¿Lo pueden hacer? Díganme sí o no. ¿O qué les falta? ¿Qué os pregunto? ¿Lo puedes hacer? ¿Sí o no? ¿O qué te falta? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo puedo ayudar, qué os? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Me escuchas? ¿Qué ops? ¿O no? ¿No está? Jairo, ¿cómo te ayudo? ¿O lo puedes hacer? Creo que lo puedo hacer, doctor. Aún estoy viéndolo. A ver. A ver, ¿cómo te ayudo? ¿Qué te falta? No estaría tan seguro, doctor. A ver, voy a intentar a ver si se puede. Fíjese, hay dos cosas para su hidratación de este bebé. Yo necesito su mantenimiento diario. Y el otro que necesito es su déficit de agua corporal. ¿Sí? Lo primero entonces voy a hallar su requerimiento diario. ¿Ustedes lo saben, no? Kevin, Kevin Cárdenas, ¿lo sabes el requerimiento diario de este bebé, no? Estoy haciendo el ejercicio todavía, doctor. No, la pregunta es, ¿sabes cuál es su requerimiento hídrico diario de este bebé, sí o no? ¿O cómo lo vas a hallar? Me estoy refiriendo a cuántos mililitros por kilo de líquido es su requerimiento para este bebé de 10 días.
¿Quién me dice? Doctor, ¿no tendríamos que saber primero su edad gestacional? Es de 3 kilos. ¿Qué supone? Pesa a término, Termino. ¿no? A término. Entonces, ok, Kevin, ¿ya encontraste? Estás con la tablita al lado, supongo ya. Sí, doctor. ¿Qué dice la tablita? Para un niño a término de 10 días, ¿cuál es su requerimiento diario? ¿Sí? No. A ver, ¿quién me dice? 360, doctor. Bueno, ¿se acuerdan que era Serían, doctor, 115 después 150 de los días. 7 días para un término? Su tablita. Se supone que ya les he dicho que tienen que poner su tablita ahí. No, ustedes cuando hagan esto lo van a hacer con todo lo que tengan a la mano, sus apuntes, sus tablitas, ¿no? No les estoy pidiendo de memoria, háganlo. Entonces, ya tengo su requerimiento diario. Este niño, yo le voy a poner, a ver, voy a abrir un, voy a hacer algo. Ok. Voy a presentar mi pantalla. Y ahora les voy a. ¿Ustedes me confirman si lo ven? Sí, se ve, doctor. Ok. Muy bien. ¿Recién nacido de cuánto les dije? De 10 días con 3 kilos de peso actual. 10 días. Con 3 kilos de peso Diez actual. mil. 3 kilos de peso 3.000 nacional. gramos. Muy bien. ¿El déficit de peso cuánto es? ¿Cuánto salió? Pueden sacar el déficit de peso, ¿no es cierto? Este es el 20%, peso de nacimiento. 20%, Peso actual. ¿Qué más les dije? 2.400. 2.400, ¿no? Ya. Esperamos, ¿no? Entonces tengo un déficit de peso menos 20%. 20%. Estoy con otra, estoy con una que me han prestado una laptop que no la conozco bien. Ya. Ah, ¿qué más me falta? Ah, el sodio. Oh, les dije, 100.
165. Y el equivalente es litro, ¿no? ¿Ok? Entonces, dos cositas. Lo primero es requerimiento, ¿no es cierto? Requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento para este bebé? 120 por 3 kilos. Sería 360 mililitros día, ¿no es cierto? Para 24 horas. Muy bien. Pero la idea no es darle requerimiento, sino hidratarlo lentamente. ¿Ok? Entonces yo necesito calcular el déficit de agua corporal. Está borrado. Ok. Lo que necesito es calcular el agua corporal que vamos a calcular para 24 horas. En 24 horas. O sea, no quiero calcular el agua corporal total. ¿Puedo calcularle el agua corporal total? También. ¿Sí? Ustedes se van a dar de cuenta, después vamos a hacer el agua corporal total. Pero acá solamente lo quiero para 24 horas. Para 24 horas. Esto es igual. Al porcentaje de agua corporal. ¿Qué porcentaje de agua corporal tiene un recién nacido? 75%. 70. Entonces la fracción va a ser para la fórmula 0.7. ¿Okay? Eso lo vamos a multiplicar por el peso. ¿Cuál es el peso de este niño? En kilos. ¿Eh? 2.400 ahorita. 2.4. Ah, claro, 2.400. Vamos a utilizar el peso actual. 2.4. Y eso lo vamos a multiplicar por esta relación. El sodio real. ¿Cuánto es el sodio real? Lo que estamos encontrando. 165 miliequivalentes. Y le vamos a restar el sodio deseado, el ideal. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Cuál sería mi sodio deseado? 155. ¿Cuál sería mi sodio ideal total? 140, ¿no es cierto? Hemos dicho que el sodio, valor del sodio, va de 135 a 145. Pero yo no quiero tener todo el déficit de agua, porque no le voy a poner en 24 horas todo el déficit de agua. Yo lo quiero hidratar lento. Entonces, hago esto y menos uno. ¿Eh? Hagan ese ejercicio.
Es meditar. ¿Cuánto sale? 15.8, doctor. ¿Cuánto? 15.8, doctor. O sea, esto es multiplicación, ¿verdad? Primero, a ver. Hagan esto. 0.7 por 2.4. ¿Sí? Después hagan otra operación. 165 Perdón, este no es menos. Ah. Ok. Entre. Ciento sesenta y cinco entre 155 menos 1. Y después lo multiplica por el otro que han sacado. Hagan dos operaciones, 0.7 por 2.4, y al diferente dividan 165 entre 155 menos 1 y lo multiplican por el primer resultado. ¿108 mililitros? 108, ¿sale? A mí me salió grosero, doctor. 0.10, doctor. ¿110? Sí, 0.10. ¿Sí? 0.78, doctor. Por fin. A ver, voy a hacer bien. El primero sale 1.68, ¿no es cierto? 0.78. Sí, doctor. 1.68 en la primera operación. ¿Sí? Sí, doctor. 1.65 entre 155 menos 1 sale 0.064516. Eso por 1.68 y me sale 0.108. O yo me estoy equivocando. No, doctor, está bien. Sí, está bien. Si el menos 1 lo pone fuera de la ecuación, sí va a salir 0.78, pero si lo resta la diferencia de sodio, ahí sí. Claro, pues es menos 1. O sea, es esto 165 entre 155 menos 1. Está bien, doctor, 0.108. Ya, y eso multiplicado por el 1.68 que me salió multiplicando 0.7 a 2.4. Entonces, a... 108, ¿no? Sí, doctor. Ok. ¿Qué es esto? El déficit de agua en litros, doctor. Puede convertirlo en mililitros. Ah, así es. Muy bien. Pero 0.108 litros. Lo que es igual... A 100 mililitros, doctor. ¿108 mililitros? ¿Sí? ¿Hasta ahí hemos avanzado bien? Ese es el déficit de agua. A esto le tengo que sumar
requerimiento diario, o sea, lo normal, que son 360 mililitros. ¿Cuánto es el total? 468 mililitros de déficit, doctor. 468 mililitros. Esto es para... ...24 horas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos avanzado. ¿A cuánto pasará? ¿Cuántos microgotas por minuto? ¿A cuántos mililitros por hora? ¿Qué tendrían que hacer? Entre 24. Entre 24, ¿cuánto sale? 19.5 mililitros hora. ¿Sí? O lo que es igual. Redondearlo. 20 microgotas minuto. Pero ahora hay que prepararlo. Ya sé cuánta cantidad es. O sea, ya tengo mi volumen total. Pero no hemos hablado nada del sodio y del potasio. Entonces, para calcular el sodio, ¿qué hacemos? Pues lo normal lo vamos a tomar como si fuera la osmolaridad plasmática. Hay quienes trabajan uno normal como las del suero fisiológico. ¿No? Uno normal va a ser 140 mil equivalentes por litro. Si tomaría la solución de uno normal del suero fisiológico, el suero fisiológico tiene 154 mil equivalentes de sodio. Por lo tanto, yo voy a preparar una solución que tenga uno normal. O sea, por cada litro, que tenga 140 mil equivalentes. Y esto es sencillo, ¿no es cierto? Fíjense. Si en 468, ¿cuántos hay en relación a un litro que tenga 140? Háganme la regla de tres simple. Si 140 hay en un litro... Mejor le vamos a poner acá en 1000 mililitros. ¿65? ¿Cuántos mil equivalentes para, cuántos les dije? 400, ¿cuántos nos salió? 68. ¿400? 68. 68 mililitros, ¿cuánto necesito? 65.2. Entonces... yo necesito, mejor acá abajo, 65.2 mil equivalentes de sodio, ¿no es cierto? Eso es lo que necesito. ¿Cuántos mililitros
hay en 65.2 me está diciendo que tengo que marcar mi salida. ¿Cuántos mililitros hay en 65.2 bioequivalentes de sodio? ¿19.17? Ok, ya marqué. Podemos continuar. ¿Cuánto sale? A mí me sale 19.17. ¿Cómo lo has hecho? Sí, 19.27. Porque en un mililitro hay 3.4 miliequivalentes. Ajá, muy bien. Excelente. Entre 3.4 miliequivalentes que trae cada mililitro de cloruro de sodio al 20%, ¿no es cierto? Cada mililitro de cloruro al 20% trae 3.4. Entonces, para saber yo cuántos mililitros le voy a poner, voy a dividir 62.2 miliequivalentes entre 3.4, que viene de cada mililitro de cloruro de sodio al 20%. Entonces sale 19. ¿Todos me han sacado? Estoy yendo lento para que todos lo puedan asimilar. ¿Sí? ¿19.7? Sí, doctor. Mililitros de cloruro de sodio al 20%. Mililitros de cloruro de sodio al 20%. Muy bien. Falta el potasio. El potasio también le tengo que poner, pero el potasio le voy a poner el requerimiento normal. 1:2, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso en la clase anterior. 1:2 miliequivalentes de potasio por kilo. Entonces, vamos a poner 1.5 promedio. Y eso lo vamos a multiplicar por ¿cuánto pesaba? 2.4. ¿No? ¿Cuánto sale? Ok, ayúdenme. 3.6. ¿Y eso entre cuánto lo dividimos para saber cuántos mililitros le voy a agregar? Entre 3.6. 2.7. Vuelve a intentarlo. ¿1.7 miliequivalentes por mililitro que tiene el cloruro de potasio al 20%, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Y esto es igual a? 1.3 mililitros. 1.3 mililitros. Pues ya hemos hecho todos nuestros cálculos. Entonces, tenemos nuestro requerimiento ya de agua, que es 468. Tenemos nuestro requerimiento de sodio, que es 19.7 mililitros de cloruro de sodio al 20%, y los de potasio, que es 1.3 mililitros de cloruro de potasio al 20%, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora la indicación médica. Ya llegaron. Ustedes mismos son... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estos niños me los mandan con su dextrosa
Y el niño cuando llega al hospital, llega convulsionando. Porque le pusieron los requerimientos normales de electrolitos. Al ponerle el requerimiento normal, ustedes le están poniendo una solución hipoosmolar. Entonces, el agua entra rápido a las células que están deshidratadas y el que más nos preocupa es la neurona. Y se produce un edema citotóxico. Y el niño convulsiona y tiene ya daño cerebral. Por no saber hacer las cosas, ¿qué sucede esto? ¿Ok? O sea, no es algo que ustedes digan, lo voy a referir para que lo traten. Es algo que tienen que saber referir, más bien para que no tenga daño. Entonces, esta es la idea de la competencia que ustedes tienen que tener al final. Hacer esto. ¿Cuál sería la indicación médica? Tendríamos que ya, doctor, tendríamos que hallar la velocidad de infusión de glucosa también. Sí, eso ya lo hemos hallado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La velocidad era 19.5 mililitros hora o 20 microgotas por minuto. Es la velocidad. Este es, ojo, el volumen total. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y vamos acá a la indicación médica. Nosotros le vamos a poner dextrosa al 5%, cloruro de sodio al 20%, cloruro de potasio al 20%. Ese va a ser nuestra preparación, con eso va a ir este niño. ¿Ok? Y después vamos a ver los volúmenes. Los volúmenes, ustedes me van a dictar primero de esto. Estoy en otra hoja. ¿Cuánto era de cloruro de sodio? 19.5. ¿Cuánto era de cloruro de potasio? 1.3. 1.3. ¿Cuánto era de dextrosa? 468 ml. ¿Ya? Pero acá tenemos un problema. Este es el volumen total. Entonces ustedes me tienen que restar estos dos volúmenes. Réstenme de 468 estos dos volúmenes. ¿Cuánto es? Ya mi volumen total. Es 468 total. Entonces, su indicación médica de ustedes sería dextrosa al 5%, 447. Cloruro de sodio al 20%, 19.5 mililitros. Y cloruro de potasio al 20%, 1.3 mililitros. Volumen total, 468. Y acá le ponen pasar a, ¿cuánto hemos dicho? 19 microgotas. 9.5 mililitros hora. Y también le pueden poner ahí a 20 microgotas minuto. ¿No? Minuto. ¿Ok? Eso es lo que haría. Acá pone su llavecita. No tengo una llave en este.
Ese sería como ustedes lo pondrían en la hoja de referencia, ¿no? En la hoja de referencia lo pondrían de esa manera. ¿Ok? Entonces, volumen total, 468, pasará a 19.5. Entonces, esta ya no es una solución hipoosmolar. Es una solución isotónica o isoosmolar. O sea, que está igual con el plasma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como yo tengo una solución hiperosmolar acá y acá tengo mucho más, esto va a entrar agua a este, pero lentamente, porque la osmolaridad que tengo afuera no es tan baja como que si yo le pongo, pondría los requerimientos normales, ¿no?, de sodio, porque esto le estoy poniendo más sodio. Yo no pensaría, pues, pero si el niño tiene una hipernatremia, ¿por qué le voy a poner más sodio? ¿No? Uno pensaría eso, va a ser peor, y no es así. Lo que queremos es evitar que la célula, sobre todo la neurona, se hidrate rápidamente y produzca daño cerebral. Esto se da generalmente en neonatología, ¿no? La hiponatremia sí es algo más raro en neonatología, es más frecuente en pediatría, porque ahí se producen pérdidas de sodio. Cuando nosotros tenemos hiponatremia en neonatología, generalmente es dilucional. El niño, por X motivo, problemas renales, retuvo líquido. El riñón de recién nacido es perdedor del sal, pierde sal, retiene líquido y se diluye. O sobrehidrato, también, en sobrehidratación puedo producir una hiponatremia dilucional. O en niños prematuros que permanentemente están con diuréticos y eso hace que pierda también sal. Ahí tenemos que hacer igual, ¿no? Les han mostrado en el video, en el seminario, la formulita igual de corrección de volumen. Generalmente, para el tratamiento de hiponatremia es mucho más sencillo. No se trata de hacer tanto problema, a no ser que la hiponatremia sea menos de 120, que es una hiponatremia severa, y ahí sí hay que administrar con la fórmula del déficit de sodio. En el caso de que sea una hiponatremia leve a moderada, lo que hay que hacer solamente es aumentar la cantidad de milequivalentes de sodio en 24 horas. O sea, si yo tengo el requerimiento de sodio de 1 a 3, si es una hiponatremia leve, moderada, le puedo aumentar a 4 o 5. Y si es una severa, pues ya les dije, habría que hacer la corrección de déficit de sodio, ¿no? De esa manera, chicos. Si no, le aumentamos nomás. En vez de darle 3, por ejemplo, ya le damos 5 milequivalentes de sodio, ¿no? ¿Alguna duda? Doctor, yo tenía una duda y era al inicio más que todo para lo que es el requerimiento hídrico. ¿Por qué estamos considerando el peso inicial? ¿No deberíamos considerar el peso que ya tiene el momento de los 10 días? O sea, los dos puntos. Estamos considerando el peso actual. Ah, es que al inicio estaba multiplicado por 3 kilos y esa era mi duda. ¿Ah, sí? A ver. Ajá. Ah, sí. Ajá, 120 por 3. Ajá, ese acá era hay un error, chicos. Tiene razón, Sheralí. Este es lo que habíamos dicho era que tenía que tener el peso con el peso actual, no con el peso de nacimiento. El peso de nacimiento es referencial para sacar el delta peso. Entonces acá, sáquenme de nuevo, ¿cuánto es?
Sería 288, doctor. 288. Muy bien, gracias por la observación. ¿Y cuánto sería acá? ¿No? 16.1 mililitros por hora. 388 mililitros en 24 horas. ¿Cuánto es 288 más 108? 396 mililitros en 24 horas. 300. 96. Y acá va a salir diferente. Sigan corrigiendo. Sale 16.5 mililitros por hora, doctor. 16.5, lo que sería acá. 17. 17. Ya tenemos 396. El sodio, no hay problema, el potasio lo hemos sacado ya con el 2,4, que está bien. Y acá serían los 396. Réstenle cuánto es. ¿Cuánto es de dextrosa al 5? Como unos 375.5 ml, doctor. 375 ml. Punto 5, ¿no? Ya, 375. No nos va a ser mayor cosa, pero si quieren estar exactos, si salió, sería así, ¿no? ¿Cuánto nos salía acá? 16, creo, ¿no? Punto 5. Ok. Listo. Corregido. En el agua corporal también hemos sacado por 2,4. Está bien. Solamente nos equivocamos en el requerimiento, ¿no? Que ahí estaba aumentando un poco el volumen. Entonces quedaría de esta manera, chicos. Esa sería su indicación final de ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta más adicional? ¿Algo que quieran que aclare? ¿En qué más les puedo ayudar? Vamos a hacer, tenemos una clase de puro ejercicio. Por ese caso, tenemos uno ahí, casos clínicos, siempre pongo. Pero en ese caso yo les voy a mandar unos ejercicios. Creo que es para el jueves, si no recuerdo. Muy bien, creo que eso es todo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Al comienzo se les hace un poco tedioso, pero después es muy mecánico esto. Es bastante procedimental, ¿no? Al final, todo el conocimiento teórico que nosotros podamos tener nos sirve solamente de base para hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Igual yo les puedo preguntar, háganme la referencia de un niño de 1500 gramos con distrés respiratorio, ¿no? Que está en su segundo día de vida. Entonces ustedes lo hacen. ¿Okay? Así es lo que tienen que saber. Muy bien, chicos, entonces, buenas tardes, nos vemos el día martes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes. Cualquier duda, ya nos seguimos conversando.
Ok. Hasta el martes, doctor. Gracias. Chao, gracias, chao. Doctor. Gracias, doctor. Chao, chao, chao. 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 Doctor, el grupo de rotación. ¿Empezamos de una vez? ¿Cuánto o quieren descansar por unos 10 minutos? Normal, doctor. ¿Qué dice? Tiene mi tesis a las 6, doctor. Ah, bueno. Ya empezamos de una vez y hasta donde avancemos. Si terminamos el martes, no hay problema. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, doctor. Nos conectamos al otro día. ¿Sí? Sí, sí. Ya, doctor.